Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. No importan los metros cuadrados, no importa dónde estés, no importa el espacio que tengas, tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Valparaíso, verificado por Speedtest. Alcaldes de Viña del Mar y Valparaíso confirmaron espectáculo pirotécnico para recibir el año 2021. Pasta base de cocaína y marihuana fue incautada durante control vehicular en tenencia de carreteras de Petorca. Ministerio de Medio Ambiente destacó proyecto municipal de planta de compostaje ubicada en Viña del Mar. Ahí estaban los titulares, nuestro saludo de bienvenida en el momento en que estamos comenzando a revisar el trabajo de nuestro departamento de prensa en la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Le adelanto, Alejandro Garrido, Seremi de Economía, estará con nosotros en la entrevista y vamos a hablar sobre el nuevo protocolo para compras en negocios sin multitiendas. Eso sí, solo para comunas que están en fase 4 y 5. La única que está en 4 aquí en la región de Valparaíso es Juan Fernández. Por lo tanto, no aplica este protocolo que dice relación con un mayor número en el aforo para la región de Valparaíso, a excepción, obviamente, pero no viene al caso. Entonces, vamos a hacer algunos llamados de advertencia, en particular para capitalinos, santiaguinos que vengan a la región y por de pronto puedan tener alguna confusión por la fase en que nosotros estamos dentro de esta iniciativa del plan Paso a Paso. Vamos con el detalle de las informaciones entonces. Este martes, alcaldes de Viña del Mar y Valparaíso confirmaron que se realizará en ambas ciudades el espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el Mar. Por su parte, el alcalde de Concón conversa con empresa concesionaria manteniendo su postura de suspenderlo producto de la pandemia. Hasta hace unas semanas era una verdadera incertidumbre el futuro de la realización del show pirotécnico de Año Nuevo de los fuegos artificiales en el mar, el más extenso del país durante la pandemia del COVID-19. Actualmente no existe una prohibición sanitaria vigente respecto a la realización de los fuegos artificiales, por ejemplo, en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Sabemos que esta celebración de fin de año pudiesen juntarse una gran cantidad de personas y formarse aglomeraciones, y por lo tanto pudiese eso ser un riesgo para los contagios. Es por eso que nos adelantamos y estamos desarrollando un plan completo de fiscalización en conjunto con los equipos comunales, las policías y las Fuerzas Armadas. Si bien no hay determinaciones concretas en materia de protocolos, en Viña del Mar están a la espera de coordinación con autoridades locales y sanitaria para confirmar el desarrollo del evento y que no afecte a la integridad de los asistentes.
le pedí una reunión al intendente, al ministro de Salud. Yo creo que muy pronto, yo creo que hoy día ya vamos a poder tener una conversación, porque las medidas tenemos que tomarlas en conjunto. Es una fiesta importante para Viña del Mar y, por supuesto, esperamos que tengamos un beneficio que corresponde a una fiesta tan importante como es el Año Nuevo. Sin embargo, en Valparaíso se determinó realizar los fuegos de artificios para la medianoche el próximo 31 de diciembre, pero fue suspendida la típica fiesta musical que hasta el año antepasado se desarrollaba en la Plaza Sotomayor. El argumento desde la comuna porteña consideró que esta puede ser la oportunidad para que el comercio local aproveche la instancia para generar ingresos tras el alicaído año en la escasez de recursos debido a la emergencia sanitaria del coronavirus. Es una actividad extremadamente importante para la ciudad, no solamente por su valor simbólico, sino que por la oportunidad económica que le genera particularmente al turismo, a la gastronomía, al comercio de nuestra ciudad. Y queremos informar de que este anuncio va a ir acompañado también de una serie de medidas de carácter sanitario que lo que van a buscar es precisamente a mantener a raya el coronavirus para permitir que la economía pueda reabrir en Valparaíso. Consultada la Municipalidad de Concón, se indicó que el alcalde Óscar Sumonte mantiene su postura de suspender el espectáculo pirotécnico en la comuna, producto de la pandemia, argumentando que no hay certezas en las condiciones para esta fecha ante la eventualidad de una importante aglomeración de personas, por lo que se encuentra en conversaciones con la empresa española Pirotecnia, a cargo de los fuegos artificiales, y que mantiene un contrato vigente que rige hasta el año 2021. Pasta base de cocaína y marihuana fue incautada durante control vehicular en tenencia de carreteras de Petorca. Conductor de auto quedó detenido, por supuesto. 10 kilos, 133 gramos de pasta base de cocaína y 15 kilos, 328 gramos de cannabis sativa fueron incautados cerca de las 4 horas de la madrugada de este martes durante el control vehicular de carabineros en el kilómetro 155 de la Ruta 5 Norte a la altura de la tenencia de carreteras de Petorca. Como resultado de este procedimiento resultó detenido el conductor del vehículo identificado con las iniciales JESP, que transportaba la droga en la parte trasera del móvil, una cantidad de 25 ladrillos, como se conoce dicha envoltura, envueltos en cinta de embalaje color café. El mensaje de la droga corresponden a 10 kilos de pasta base cocaína y 15 kilos de marihuana prensada. Es importante destacar que se lograron sacar de circulación 80.000 dosis de droga, equivalente a 250 millones aproximadamente. Todos estos controles son en forma aleatoria. Fundamentalmente hay características de vehículos que se movilizan, de personas, y en base a esa información, más otra que nos proporcionan distintos organismos, se logran detectar estos portes de droga. Este paso es un paso que realmente se presta mucho, sobre todo en la noche, para que estas personas transiten con este tipo de mercadería que afecta a toda la ciudadanía. Por eso Carabinero está siempre al tanto, tratando de resguardar la tranquilidad de cada ciudadano y incautando cada vez más estas drogas que están pasando a través de por la Ruta 5 Norte en la noche. El sujeto de nacionalidad chilena y mayor de edad, que mantiene antecedentes penales por diversos delitos, fue puesto a disposición de los tribunales de justicia durante la mañana de este martes por infringir la ley 20.000. Ministra de Medio Ambiente destacó planta municipal de compostaje de Viña del Mar como la más grande del país y América Latina. Una cantidad importante de residuos vegetales que se producen en Viña del Mar es reintegrada en la planta de compostaje municipal. Considerada como la más grande a nivel nacional, emplazada en las inmediaciones del Parque Sausalito. A este lugar, más de 345 toneladas de restos orgánicos de las ferias libres que funcionan en la ciudad son convertidas en compost. La comunidad se está haciendo parte de este trabajo, incorporándose a lo que es el compostaje de los residuos orgánicos y transformando esta anteriormente conocida como basura en rica tierra de hoja, que hoy día además produce un enorme impacto y ahorro muy importante para esta hermosa ciudad jardín. Como parte del proceso de la poda de árboles durante invierno en diversos sectores de la ciudad, en donde cada año se tritura cerca de 196 toneladas de material vegetal leñoso en una moderna máquina chipeadora.
Estos restos producidos generan un importante ahorro en la compra de tierra orgánica para mantener las áreas verdes. Asimismo, disminuye el traslado de la basura considerada como verde a un vertedero, lo que restringe una contaminación con restos domiciliarios. Significa para nuestros jardines, nuestras plazas, el apoyo que tenemos de la tierra acá es súper importante. Así que seguiremos trabajando en esto, recopilando todo. Hoy día el medio ambiente la lleva, hoy día están todos preocupados y por supuesto nosotros daremos todas las facilidades para que así sea. Con la visita de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, este innovador proyecto de residuos orgánicos busca ser implementado en otras ciudades del país para así reintegrar el 58% de estos desechos y de esta manera incrementar la práctica de la economía verde circular. Estamos impulsando la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, esto que compone más del 58% de la bolsa de basura domiciliaria. Los residuos orgánicos en nuestro país estaban muy poco tratados y queremos impulsarlo en todo Chile, y por eso esta planta de compostaje es un símbolo para nuestro país, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer en el resto de las comunas. El producto final termina siendo almacenado en 65 pilas de compost que tienen un promedio de maduración hasta de un año, las cuales son utilizadas como sustrato para las plantas que son producidas en el vivero municipal. Vamos ahora con los datos de la pandemia, su impacto en la región y en el país en términos de los números de contagiados, casos activos y fallecidos. En lo regional, el número de casos contagiados, recuento a la fecha, 31.021. Casos activos 419 y afortunadamente no tenemos que lamentar en las últimas horas un nuevo deceso producto del virus. 1.086 son las personas que han muerto, eso sí, a causa del COVID-19. En lo nacional, el número de contagiados, el recuento a la fecha, la suma total es de 523.907. Casos activos 8.861 y fallecidos 14.611 personas. Con el objetivo de reforzar la prevención del contagio y la educación sobre el COVID-19, este martes cuadrillas sanitarias recorrieron las calles céntricas de Quilpué. Aun cuando las comunas de la región de Valparaíso han avanzado las fases de desconfinamiento, se llama a la comunidad a no bajar los resguardos en las medidas sanitarias, especialmente cuando se puede transitar libremente por la calle, produciéndose aglomeraciones. Es por esto que a través de la Seremi de Salud se han establecido cuadrillas sanitarias, los que son facilitadores que buscan promover las medidas preventivas y de autocuidado. Trabajo en conjunto con las comunas y también con la gobernación de Marcamarca, de hecho hoy nos acompaña la gobernadora, con las cuadrillas sanitarias que tienen por objetivo informar y sensibilizar a toda la comunidad, sobre todo en la acción de medidas de autocuidado efectivas, como también resolver las dudas e inquietudes del plan paso a paso. Estos equipos contan de 18 personas, 2 monitores y 16 facilitadores que van a estar conversando con las personas acá en la comuna de Quilpué y que en un poco más de una semana ya hemos conversado con más de 5.000 personas en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y también Quilpué. En esta ocasión, las cuadrillas fueron presentadas en la ciudad de Quilpué, siendo la comuna que presenta mayor incidencia de casos respecto a la provincia de Marga-Marga. Cuadrillas sanitarias que están partiendo definitivamente acá en Marga-Marga hacen no olvidarnos el momento difícil que vivimos hace unos meses atrás. Estamos hoy día trabajando de manera conjunta con la Seremi de Salud, con Francisco Álvarez, estamos trabajando de manera conjunta con el municipio para definitivamente estar pendientes de lo que sucede en las calles, de recordarles cuáles son las medidas más importantes para sacar adelante esta crisis. Eso significa que nuestros adultos mayores tienen que cuidarse con el tema de las mascarillas, significa las distancias sociales, evitar las aglomeraciones. Estamos en una fase 3, tenemos que cuidar esta fase 3. Y estas cuadrillas sanitarias lo que van a hacer es recordar que no queremos volver atrás. Van a ser hombres y mujeres que van a facilitar, como ayuda a memoria, cuáles son las medidas que tenemos que tomar. En total, son 16 facilitadores y 2 coordinadores que se desplazarán por la región de lunes a sábado y recorrerán las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Y su recorrido dependerá de los mapas de calor, es decir, se priorizarán las comunas con mayor tasa de casos activos y movilidad. Cabe destacar que el rol de estas cuadrillas es de educar y comunicar, a
además de despejar dudas en la comunidad para que implementen medidas sanitarias de autocuidado en su rutina diaria. Momento preciso para saludar a Alejandro Garrido, Seremi de Economía. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo va todo? Esperaría. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pero la pandemia todavía está sobre nosotros. Eso. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos buenas noticias, así que ahí vamos conversando. Hay harto que ver. Sí, sí. Claro, decía, la pandemia sigue entre nosotros, el coronavirus. Hay que tomar todos los resguardos posibles, los personales y también, por supuesto, en espacios del comercio. Se ha anunciado un nuevo protocolo, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros, por ejemplo, en Valparaíso y Viña estamos en 3. Los únicos que están en 4, al menos, es en Juan Fernández. Pero allá hay mucho mayor control, obviamente, por el ingreso o salida de la población. No es la situación que ocurre aquí en nuestra región, Seremi, a diferencia de comunas en Santiago, en donde sí puedan estar en esta calidad. Sí, efectivamente, y para poder también tener de aquellos, a lo mejor santiaguinos, nuestros vecinos que nos quieran visitar, yo creo que algo importante, y como dato también creo que pueden revisar también en qué estado está su comuna o a dónde van a viajar, a través de la página www.visorterritorial.cl. Ahí eso está constantemente actualizado por el Ministerio de Salud y van a tener muy, muy, muy claro a qué comunas entran o salen de alguna fase. Así que es una buena medida ahí para también saber cuando uno se traslada interregionalmente. Bien, ahora, perdón, esto tiene que ver con el aforo, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Por eso te quería comentar que una de las iniciativas que anunció ayer el ministro de Economía es que en el caso de alguna comuna que esté en fase 4, y por eso también les comento que estén ahí atentos los días lunes, los días jueves, cuando el Seremi de Salud también da a conocer esas noticias, saber y estar actualizado a través también de esta página de este visor territorial. Pero como te comentaba, esta noticia que dio el ministro en relación a todas las comunas que estén o que vayan a pasar a fase 4 es sobre aumentar el espacio por metro cuadrado donde van a poder entrar los clientes a los distintos centros comerciales. Esto es un aumento de aforo que va a beneficiar a todo el comercio, pero especialmente va direccionado también a las pymes por los espacios que tienen ellos y para también tener una mayor circulación de clientes y así también incentivar también al flujo de personas, pero también al flujo de caja también. Esto va a ir dándole también más dinamismo también al comercio. Sí, sabemos que se necesita reactivar la economía del país y eso significa, en buen chileno, gastarse las lucas, Seremi. Quisiéramos que la Navidad, porque ahí eso es lo que está en el horizonte. Algunos han pedido adelantar esta festividad. Muchos quisiéramos que la Navidad fuera en realidad lo que es, en el origen mismo, más allá de la adquisición o compra y esta transacción de pronto muy fría entre un producto y el sujeto de nuestro regalo. Pero más allá de ello, porque daría para una conversación y no nos alcanzaría con 7 minutos, es verdad que hay que tomar todas las precauciones y consideraciones para estos efectos, y muy bien lo dice usted, hay que estar revisando de forma permanente. Y como hay muchos que tienen familiares acá y son capitalinos, bueno, entonces aprovechar de hacerle este comentario. Sí, efectivamente, y también como bien lo mencionabas tú, también hubo un llamado también de algunas cámaras, como la Cámara de Comercio de Santiago, para que adelanten también sus compras navideñas, hacer todo esto con tiempo. Necesitamos y un mensaje también al autocuidado de todas las personas, de nosotros también, a tener esta disciplina también de que va a evitar que las comunas que ha costado que avancen pues tengan un retroceso. Eso va a afectar enormemente también la economía local. Y es por eso que también se han hecho varias cosas desde el Ministerio de Economía, y por eso te lo comentaba. Aparte, en esta estrategia, en este plan proempleo, tenemos lo que hizo el Ministerio de Economía, donde en conjunto con un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción, y es una excelente noticia para todos los trabajadores de ese sector económico, donde en el caso que alguna construcción retroceda a alguna construcción, alguna de esas comunas retroceda a fase 1, la obra van a poder seguir funcionando. Y eso es una muy buena noticia para todos los trabajadores de ese sector económico, pero también a todas las constructoras, poder seguir trabajando con tranquilidad. Y un mensaje a todos. Esperamos, naturalmente, que si nos cuidamos todos,
vamos a poder seguir avanzando y vamos a dejar atrás más pronto que tarde la sombra y el riesgo de muerte de la pandemia. Sí, efectivamente, Carlos, y esa es la idea, y por eso el llamado y el autocuidado, a seguir los protocolos del Ministerio de Salud, que todo el comercio esté atento, siguiendo los protocolos, y también a aquellos, también felicitar a aquellos que de iniciativa propia también han subido los estándares de sus propios protocolos, el cuidado de las personas, que es lo más importante actualmente. Bien, pues, como quisiéramos estar en 4 y 5, pero depende de nuestro comportamiento, así es que al menos estamos en la fase 3, en Valparaíso, Viña, y comunas de nuestra región. Ojalá que nos encontremos prontamente, Seremi, y hayamos avanzado de forma tal de ir ya pudiendo utilizar otros espacios y lugares y reactivar definitivamente la economía de nuestro país. Hay una pandemia sanitaria, pero también lo es la económica, y eso afecta el bolsillo de todo el mundo. Gracias, Seremi. Muchas gracias. Pero este es un trabajo en conjunto, así que de todo depende que sigamos avanzando los pasos a paso. Sin duda. Alejandro Garrido, Seremi de Economía, ha estado con nosotros en la entrevista de nuestra edición central de noticias. Seguimos con más noticias. Frente al ex CREAD de Sename en Playa Ancha, autoridades regionales dieron a conocer principales aspectos del nuevo sistema de protección infantil y adolescencia. Estamos muy contentos el día de hoy porque Chile ha aprobado iniciar este camino sin retorno para terminar con el Sename y proteger de mejor manera a nuestros niños, niñas y adolescentes. En las afueras del emblemático ex centro de menores CREAD de Playa Ancha, autoridades regionales dieron a conocer la nueva entidad que reemplazará el actual Servicio Nacional de Menores Sename, denominado como Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Cambio relevante no es solo crear nuevas instituciones, sino crear una nueva modalidad, un nuevo trato con nuestros niños. Un nuevo trato que implica mayor supervisión y capacitación de los cuidadores, los profesionales que estén a cargo de nuestros niños. Mayor fiscalización de lo que ocurra en cada uno de estos centros. Por cierto, mayores recursos, un 40% más de recursos. Y en definitiva, todos aquellos niños que por alguna razón sus derechos han sido vulnerados, puedan estar dentro de ambientes familiares, no en cárceles. Y aquellos que por distintas razones han cometido un ilícito penal, puedan tener una verdadera oportunidad de reinserción conforme a sus condiciones, conforme a su edad, conforme a lo que espera la sociedad de nuestros niños. Así que estamos en un lugar emblemático para señalar que aquí partió el presidente señalando la nueva institucionalidad, y aquí hoy día nos encontramos junto al Seremi de Desarrollo Social, junto al Seremi de Justicia de la región de Valparaíso, para señalar que la primera parte, la gran misión de la nueva institucionalidad está creada. Ahora viene la puesta en marcha. El nuevo servicio se implementará con una mayor supervisión y mejor fiscalización, mayores exigencias al personal público y privado, y un presupuesto adicional del 40% más con respecto a lo que se entregaba a Sename. Un enfoque más familiar y una mejor coordinación entre servicios. Esto no es solo un cambio de nombre, sino que significativamente estamos poniendo el foco de atención en nuestros niños y niñas adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados. Y hoy día, en el marco de la ley, se hace responsable este nuevo servicio de la restitución de esos derechos vulnerados y de la reparación del daño causado. Restituir, reparar, cosa que anteriormente no existía, si solamente era una mera entrega de oferta de servicios, lo que lamentablemente se hizo más administrativo que buscando precisamente la reparación y la restitución de ese daño causado. Este nuevo servicio responde a una problemática que lleva muchos años adentro de los centros del Sename. Lugares en los que se ha constatado a través de numerosos diagnósticos e informes una serie de tragedias, denuncias y abusos que evidencian graves vulneraciones a los derechos de los niños que en ellos residen. Es importante que se radique en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque este ministerio tiene un conjunto de programas que tienen como objetivo y como núcleo fundamental a la familia. Hoy día las vulneraciones se generan por regla general en el núcleo familiar, y por lo tanto la importancia no es solo proteger al menor,
o a los niños, niñas y adolescentes, sino que fortalecer la familia como institucionalidad que está al centro de nuestra sociedad. Y en definitiva lo que queremos es no solo poder atender al menor cuando ha sido vulnerado, sino que adelantarnos, prevenir las vulnerabilidades, estar con las familias, y eso se hace a través de los diferentes programas, iniciativas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que creo que es el lugar correcto, adecuado, y que nos va a poder permitir poder asegurar una muy buena implementación de este servicio. Los mayores cambios que trae este nuevo Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia es buscar establecer dos sistemas separados. Uno con atención en un servicio de protección a la niñez y adolescencia que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y otro servicio de responsabilidad adolescente y de reinserción juvenil a cargo del Ministerio de Justicia. Cementerio Santa Inés de Viña del Mar reabrirá sus puertas en forma parcial con sistema de turnos previa inscripción a través de número de WhatsApp. A partir del próximo lunes 16 de noviembre y con sistema de visitas agendadas por WhatsApp, el Cementerio Santa Inés, dependiente de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, abrirá sus puertas al público viñamarino en forma parcial. La medida se adoptó en el marco del paso 3 de preparación del plan paso a paso y regirá de lunes a viernes a partir de las 14:30 horas, estableciéndose tres turnos de 45 minutos cada uno y un aforo máximo de 50 personas por ciclo. Para que usted pueda asistir, debe escribirnos al siguiente WhatsApp, +569-6407-9251. Ahí usted puede agendar su visita, le van a pedir algunos datos, ¿verdad? Y puede agendar su visita para venir en tres turnos distintos, a las 2:30, a las 15:30 o a las 16:30, en turnos máximos de 45 minutos y un aforo total de 50 personas por cada turno para evitar cualquier tipo de contagio y bajo estrictas medidas de seguridad. Las visitas para quienes lo requieran deben agendarse exclusivamente vía WhatsApp al número +569-6407-9251, de lunes a viernes, entre las 9 y 13:30 horas, pudiendo acceder a este beneficio un máximo de 2 personas por familia. Se inició la segunda etapa de obras de conservación vial y reparación de espacios públicos de Avenida Mata en el Cerro Placeres de Valparaíso. Sigue el avance en el remozamiento completo de Avenida Mata en Cerro Placeres de Valparaíso. Esta vez se comenzó con la segunda etapa, la que parte desde Plaza de la Conquista y calle Paula Jara Quemada. Supone la continuación de la pavimentación de Avenida Mata que comenzó aproximadamente hace 10 meses. Va desde Plaza de la Conquista hasta la calle María Valdivieso, son 1.600 millones de pesos de inversión. Se van a producir puestos de trabajo entre 100 y 120 vecinos y vecinas de Valparaíso van a poder trabajar en esta obra y lo que nos va a permitir es contar con una Avenida Mata completamente nueva. La obra Mata 2 tiene una inversión de 1.628 millones que fueron financiados por el gobierno regional. Esto es interesante, que involucra gran parte de la Avenida Mata acá en Placeres, parte desde la Plaza La Conquista hasta la calle Valdivieso. Tenemos que rehacer en su totalidad la calle, la calzada, generar espacios públicos para todos los vecinos de buena calidad, veredas completamente nuevas. Por tanto, si bien el impacto en su inicio va a ser importante a nivel de ruido y un poco de trastorno en el tránsito, el beneficio de aquí al mediano plazo va a ser importante. El proyecto considera 1.21 kilómetros de calzada, 8 refugios peatonales, 5 espacios públicos, nueva señalética y dispositivos de rodado, y se entregarán en febrero del año 2021. Ejecutando en distintos tramos, con un ritmo ojalá muy acelerado, con la participación de los vecinos para que podamos ver en qué les va afectando, ir corrigiendo, y también ir pensando en proyectos complementarios que este cerro necesita y que los vecinos tienen claro cuáles son y que el proyecto ahora, así como está, no los considera, pero que en el futuro podemos ir ejecutando. Durante la ejecución de las obras, habrán desvíos en el tramo comprendido entre calle Mercedes y Esmeralda, por lo que los vehículos deben transitar por calle Javiera Carrera, de bajada, y San Guillermo, de subida. Y en el resto del trayecto, será pavimentación entre franjas, de tal manera que siempre habrá una vía disponible para bajar y otra para subir. Bueno, hasta aquí nuestra edición de noticias, no sin antes recordarle que nos podemos encontrar. Usted puede ver nuestros contenidos en el portal del canal www.quintavision.cl, como de igual manera en el fanpage
no se encuentra muy fácil y sencillo. Quinta Visión Televisión, compartan las noticias, sea parte de ellas y puede incluso hasta contactarse con nuestro departamento de prensa. Ya viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Es todo. Gracias por su sintonía. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.